En estos momentos se presta a desfilar frente al estrado oficial la primera brigada multipropósito. Mariscal Eloy Ureta, Montehermoso. El inicio de la primera brigada multipropósito, General de División José del Carmen Marín Arista, fue creada con resolución ministerial número 022 del Ejército del Perú, del 10 de enero del año 2017. Asimismo, en marzo del presente año, con una ceremonia presidida por el Presidente de la República, se fusionó la primera brigada multipropósito General de División José del Carmen Marín Arista con la 18ª Brigada Blindada para tener mayor capacidades en los nuevos roles que vienen asumiendo las Fuerzas Armadas en el mundo, como son emplear sus capacidades en situaciones de desastre natural. Por tal motivo, ahora la nueva joven brigada es creada como Primera Brigada Multipropósito Mariscal Eloy Gaspar Ureta Montehermoso. Y aquí están, señoras y señores, los jóvenes soldados de nuestro país, prestos para defender la patria en cualquier instante, desfilando ante el estrado oficial. El glorioso Ejército del Perú. Saludemos con orgullo al ejército de nuestra patria en el 77º aniversario de la independencia de la nación. Nuestros jóvenes soldados, prestos a defender la patria en cualquier situación, con valentía, honor y dignidad. Propósito de la brigada para el año 2021, la brigada deberá estar en condiciones de diseñar, planificar, ejecutar, evaluar y liderar operaciones y acciones militares para participar en el control del orden interno, participar en el SINAGER y en apoyo al desarrollo dentro del territorio nacional, a fin de contribuir bajo el concepto de seguridad multidimensional con los esfuerzos de estabilización de zonas afectadas por amenazas internas, desastres naturales, situaciones de crisis y emergencia, así como los esfuerzos de apoyo al desarrollo nacional. Dirandro. La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, a través del Grupo de Operaciones de Asalto Táctico, con sede en Huachipa, tiene como misión fundamental ejecutar operaciones de interdicción terrestre, helitransportadas y fluviales,
en la lucha contra el TIC, destrucción de laboratorios clandestinos y fosas de maceración de PVC, destrucción e inhabilitación de PAC. Presta apoyo a las diferentes unidades de la DINANTRO en la desarticulación de organizaciones criminales dedicados al TIC y delitos conexos a nivel nacional. DINOE, Dirección Nacional de Operaciones Especiales, General Víctor Raúl Rucoba Tello. La Dirección Nacional de Operaciones Especiales es la unidad élite de la Policía Nacional del Perú, ya que cuenta con personal altamente calificado para todo tipo de trabajos policiales como antidisturbios, contraterrorismo, antidrogas, etc. La unidad especializada fue creada el 25 de agosto de 1987. En los peores años de la violencia terrorista, con el objetivo de hacer frente al flagelo de la destrucción y dolor ocasionados por la subversión, combatir el narcotráfico y prestar apoyo en la defensa civil. Unidad de la Policía Canina de la Región Policial Lima, comandante Edwin Francisco Jiménez Navarro. El Departamento de la Policía Canina, considerada alta escuela por las habilidades y destreza que brinda a los canes para el servicio a la comunidad, en la búsqueda y rescate de personas, detención de sustancias peligrosas, narcóticos, así como el restablecimiento del orden público, apoya a los diferentes servicios y actividades policiales de las diferentes unidades de la Policía Nacional del Perú, mediante el empleo de canes especializados que permiten prevenir los delitos y faltas. Están adiestrados con técnicas internacionales para la seguridad y defensa, detención de explosión, drogas, búsqueda y salvamento. Los perros de la Unidad Canina de la Policía Nacional del Perú son piezas clave para la diversidad nacional del Perú. Policía Montada, Unidad de Servicio Policial Especial, asentada en el cuartel Manuel Gutiérrez Canía. Pasa a denominarse de titulada Comandante de la Policía Nacional del Perú.